Hola, hola, ya sabes quién soy. Soy Romeo el último poeta. Y debo admitirlo que estuve un tiempo fuera del canal, pero adivinen qué, ya hemos regresado y venimos con todo. Venimos con todo, venimos con nuevos proyectos, venimos con nuevas cosas. Una de las causas por las que no hubo actividad en mi canal fue que mi compu se dañó. Sí, me compuse, dañó, se descompuso y pues tocó comprar uno nuevo. Así que ya hemos comprado uno nuevo, ya tenemos nuevo compu, nuevo teléfono celular, nuevos juguetes. Así que ya estamos de nuevo, ya estamos aquí con todo para compartir con ustedes. Yo sé que me han extrañado, yo sé que hay gente linda que dice, oye, ¿qué se ha hecho el Romeo? ¿Sería que Romeo se desanimó con sus cosas? ¿Será que Romeo le está yendo mal? ¿Qué pasó con Romeo? Pues para todos ustedes, amigos, familia, gente envidiosa que dice este Romeo, no sé si no saliría a hacer payasadas. Para todos ustedes, aquí está Romeo. Y bueno, hoy quiero compartirles un poema. Sí, un poema. Porque recuerden que mi canal tiene que ver con viajes y experiencias a lugares naturales, especialmente, también algunas ciudades, con eventos culturales y por supuesto la poesía y la literatura siempre han de estar acá. ¿Le suena a Gabriela Mistral? Bueno, Gabriela Mistral escribió un poema que a mí me encanta y que yo lo voy a compartir con ustedes. Me vale si a ti te gusta o no, me da igual. Me vale porque a mí me encanta, listo, y lo voy a compartir. Si a ti te gusta, pues bien, si no te gusta, das dislike, ese odio ese poema. Listo, este poema se llama Besos, 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 así. Besos. Besos, mi gente linda. Y dice así. Primero, antes de los besos, vamos a aumentarnos. ¿Listo? ¿Vieron una mosca? Bueno, hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, sí. Hay besos que se dan con la memoria. Te quedas. Qué rico. Hay besos silenciosos. Más silenciosos. Hay besos enigmáticos que te dan un beso. Tú te quedas. ¿Y este beso qué? ¿Qué significa? ¿Por qué me besaría? ¿Será que le gusto? No me lo dio en la mejilla, me lo dio aquí. ¿Sería que me quería? Entonces te quedas con el enigma. Hay besos sinceros que se dan solo las almas. Hay besos prohibidos, verdaderos, esos besos prohibidos que te dan. No debiste besarme. ¿Han visto las telenovelas? No debiste besarme. Hay besos que calcinan y hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos que te quedas como. ¿Y cuándo me volverán a besar? Hay besos perfumados, besos tibios, que palpitan en íntimos anhelos. Ya saben cuáles son esos besos, por supuesto. Hay besos que en los labios dejan huellas, dejan los labios marcados, hay besos muy ricos. Como un campo de sol entre dos cielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes, el típico. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja en preso en su rostro de Dios la felonía, mientras la Magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces
En los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos. Sí, esos besos. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Ese tipo de besos. Tú los conoces bien. Son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes, besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible, cubrió tu faz de cardenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible, llenándose de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde, en loco exceso, te vi celoso, imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos, vibró un beso, y que viste después, sangre en mis labios. ¿Han besado así, mis queridos seguidores? De esa manera que besas tan rico. Y vuelves a besar. Hasta en el momento que tú sientes la sangre de la otra persona en tus labios, a mí me sabe rico. Tal vez porque soy un chico vampiro. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos inventados por mí para tu boca. Ahí estaba Gabriela Mistral con su poema Besos, interpretados por Romeo el Último Poeta. Y gracias por estar aquí. Dejar sus comentarios sobre lo que hablamos del tema de los besos. ¿Cuáles son los besos más ricos? ¿Cuál es el mejor beso que te han dado? ¿Cuál es el peor beso que te dieron? Y ya con esto me despido. Chicas, las amo a todas. A todas, a todas, a toditicas. Por igual, chicos, los respeto a todos, a todos, a toditos. Y les envío un fuerte abrazo. Bye, bye.